problemas con un motor monofásico en el arranque. El micro que trae para que desconecte la bobina de arranque viene muy débil. Entonces yo saqué los cables y, bueno, buscando alguna solución, caí a lo siguiente. Compré un solenoide, aquí lo tenemos, de carro, de Ford. Obviamente es de 12 volts, es de corriente directa, pero es de un carro, simple y sencillamente. Ya tenía de antemano yo un eliminador, en este caso es de 12 volts, de 3.5 amperes. A lo mejor no se alcanza a apreciar por ahí bien, sí, pero son 3.5 amperes, que en este caso es lo suficiente como para que me active la bobina, para poder yo suplir el interruptor que viene muy débil, muy endeble, a pesar de que marca 25 amperes. Este es un motor de un caballo y medio, y bueno, es una máquina grande la que pretendo mover. Sin embargo, el motor sí tiene la capacidad para poder la máquina. Lo que no puede es el pequeño interruptor. Entonces, yo ya lo probé y sí funciona. Ahorita voy a ver, por ejemplo, ahorita voy a hacer una pequeña pruebita. Bien, aquí tengo puenteado nada más a el interruptor. No puedo meter bien mi cámara, pero bueno, deben de confiar en mí. Tengo puenteado el interruptor precisamente para este solenoide. Cuando el centrífugo desactiva y o hace que se active el interruptor, entonces me da la señal para que funcione mi relay, mi solenoide, de esta forma. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Esto es lo único que hace. Y con eso ya estoy yo obteniendo precisamente que me pase la corriente de un extremo al otro, de donde voy a conectar precisamente yo el bobinado de arranque a través de mis dos puntas que van, en este caso, allá en dentro del motor, que van al interruptor, ¿sí? Entonces esto es lo único que hay que hacer, suplir el interruptor por este solenoide. Voy a hacerles luego el diagramita. Yo ya lo probé, ya vi que sí funciona, funciona bien, hasta ahorita me ha trabajado bien. Tengo ahorita un puño de cables ahí todos por ningún lado. La intención era probarlo de forma, pues, provisional, porque ya he hecho más de alguna prueba por ahí con algunas otras cositas y no me funcionaba. Pero ahorita ya vi que funciona, entonces ya voy a hacer el trabajo, pues, ya un poquito más limpio. Nuevamente, aquí tenemos el solenoide. Lo instalé en la maderita. No voy a hacer tierra directamente en él hacia la máquina por aquello de alguna pequeña corriente que le pudiera pasar y quedar energizado. La intención es energizarlo solamente cuando vaya a prender el motor, para lo cual nada más voy a depender, pues, de este tornillo, que es el que alimenta precisamente la bobina del solenoide. Ahorita pretendo instalarlo aquí así. Ay, disculpen lo mal hecho. Bien, ya está aquí puesto el solenoide. Luego les paso un pequeño diagramita, no tiene mucha ciencia. Tenemos, por ejemplo, aquí esta punta y esta punta. Estas dos puntas son las que vienen directamente del platino o del interruptor centrífugo. Y las otras dos puntas, las que van tanto a este borne como al opuesto, a este otro que está acá atrás, son las puntas que estaban conectadas originalmente precisamente al interruptor centrífugo. Pero ahorita, bueno, pues lo que ya habéis explicado, nada más subo del
eliminador que tengo aquí así, que ya lo vimos ahí, lo estoy tapando con una bolsita más para que se proteja, que es de 12 volts, de 3.5 amperes, porque en este caso sí lo tenía, no porque yo lo haya pedido así, pero el chiste es que me funcionara bien con la bobinita del solenoide, que sí me funcionó perfectamente bien. Aclaro que le puse originalmente uno de, primeramente más bien dicho, uno de 0.5 amperes y no me levantó la bobinita. Entonces, bueno, pues batiéndole ahí un poquito, pude encontrarme ese. Y bueno, por eso lo puse y fue como me funcionó. Ahorita vamos a ver. Entonces aquí tenemos el motor, que es de un caballo y medio. Y que, pues estamos intentando mover esta máquina, que pues es un poquito grande para el motor, ¿sí? Entonces ahorita nada más subí provisionalmente, espero, los cables, en este caso estos cablecitos que tengo aquí así, son los que conecto, ¿sí? Como oyen. En este caso es como trabaja el solenoide, ¿sí? Y de esta forma permite que fluya precisamente la corriente del regulador de voltaje a través del interruptor centrífugo y haga que funcione. Vamos a verlo ahorita, a ver si puedo con una sola mano. Ahí va. No, voy a usar las dos manos. Ahí va, con cuidado. Permíteme. Más van a oír el ruido y ahorita le cambiamos, nada más para que vean. Sí, en este caso lo que hago, pues provisionalmente. Ahí está ya trabajando. Sí. En este caso ya no requiere que esté conectado este, puesto que ya automáticamente, ¿sí?, ya está desconectado. Ya está desconectado por el mismo centrífugo que está trabajando ahorita. Ahí tenemos trabajando el motor. Caballo y medio con solenoide. La máquina es bastante grande, precisamente por eso intenté meter este motor para ver si lo podía, y pues vemos que sí lo puede perfectamente bien, ¿sí? Aquí apagamos ya normal, ¿sí? Para volverlo a prender, pues es otra vez volver a conectar ambos extremos para que trabaje el solenoide, para no tenerlo conectado constantemente o todo el tiempo, nada más cuando lo vaya a echar a volar, a ver si le adapto por aquí, si algún un micro en el interior. Buscaba por ahí uno, pero no encontré a la mano. Tengo unos, pero no me dan el amperaje. Entonces, pues nada más para mantener, para conectarlo por dentro a la hora de accionarlo, que se conecte nada más la bobina del solenoide, para que no esté trabajando, como digo, constantemente, ¿sí? Ahí por si les sirve, bueno, pues ojalá les favorezcan algo y pues echen a volar su máquina. Esto viene a colación precisamente porque yo vi una persona, o varias más bien dicho, que tenían problemas para echar a volar su motor. Y yo lo que descubrí pues fue que el interruptor centrífugo que trae el motor, pues es de muy bajo amperaje, aunque marque ahí 25 amperes, pues parece que no los puede, ¿sí? Bueno, ok, ojalá les guste.